Land Airlines. A ver, vamos a escucharla. ¿Qué pasó? ¡La concha de tu madre! Y es que la música previa al vuelo te tiene que dar como cierta seguridad, cierta garantía. Entonces nos encontramos con un sinfín de playlist y es por eso que voy a compartir con todos ustedes un listado de música boarding de las diferentes compañías aéreas. Así que entre ustedes y yo vamos a estar analizando cuál sería la mejor música para viajar y si coinciden en algo o no. Así que voy a arrancar con la primera, que es Emirates. Vamos a escuchar la música. Esto es lo que escuchás cuando te subís al avión, mientras esperás, mientras mirás un culo, mientras la azafata está buena. Con esta me cancelan, con esta me cancelan, con esta me cancelan. ¿Con quién me tocó? Este tirapedo. Bueno, todo eso pasa mientras hay música. Esto ocurre en Emirates. Boarding Song. Hasta acá tengo ganas de bajarme el avión. ¡Vamos a morir! Ay, como es una música como... ¡Dale! ¡Dale que se puede! ¡Seamos felices, mierdas! Como una música victoriosa, ¿no? Hay una guitarrita. ¡Me da esperanza! ¡Me da esperanza que voy a llegar al próximo destino! Es media gitera esta de Emirates, ¿eh? Me gusta. Me gusta la orquestación. Como victoriosa, ¿no? Está buena, muy tribunera, guacho. ¡Vamos, la cancha de... Muy interesante, ¿eh? Muy interesante, solo unos minutitos. Me gustó. Emirates, vamos con la música de embarque de Land Airlines. Bueno, a ver. Dale, mierda. Ahora se me cuelga internet. Ahora eso me pasa por pobre que soy. ¡Odio ser pobre! ¡Lo odio! ¡Lo odio! La concha de tu madre. ¡Qué hijo de mil que sos! Ariel, edita todo esto. Música embarque Land Airlines. A ver, vamos a escucharla. ¿Qué pasó? ¡La concha de tu madre! ¡Auxilio! ¡Va a explotar! Voy de nuevo. Música embarque Land Airlines. Bueno, a ver. Esto es Land. Me tira como más. Tengo ganas de chapar al primero que se me cruza acá con esta canción. Yo ya me imaginé, me senté. Estoy ahí, ¿no? Chequeando toda la historieta. Si hay algún tiroteo o algo, a ver qué onda. Y yo si te tengo al lado, te chapo. Directamente, no me importa nada, te chapo. Hombre, es un poco atrevido. Unos segunditos más, a ver si levanta en algún momento. No, parece que no. Esto va por el lado de la energía, la buena onda. Pero en algún momento levantan, por lo general. A ver, ¿no vas a levantar? No, una modulación ahí. Para chapar. Lang te ofrece música para chapar. Sigo, Aerolíneas Argentinas, Boarding Music. A ver. Imagínate la situación, subiste al avión, ¿eh? Subiste, dejaste el bolso ahí. Siempre hay un pendejo dando vuelta que te tira el pelo o algo. ¡Eh, nene! Aerolíneas Argentinas. Medio ahí como... Tiene como una ondita, ¿no? Electropop. A ver, ahí cambia un poco. También tiene como esa cosa esperanzadora, ¿no? Quédate tranquilo, que vamos a llegar a destino. No tengas miedo, no seas boludo. Volás en Aerolíneas Argentina. Estamos perdidos, estamos perdirijillos, estamos perdirijillos. No le tengas miedo al éxito. Relájate, sentite parte de nosotros. Me gusta, es como de spot publicitaria de campaña buena onda. Vení a rehabilitarte al centro de Nicky de la Beba, Qatar. Qatar Airways. A ver, New Boarding Music. Esta es la nueva música de Qatar, viejo. A ver. Meta y ponga. Meta y ponga. Qatar, a ver. Música de Qatar.
Oh, esto arrancó medio depre. Ya con esta música tengo ganas de tomarme dos o tres whisky antes de arrancar, ¿eh? ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos, me oyes! Medio tétrico, como melodrama. Y de fondo se escucha el avión. ¿Vieron el motor cuando está? Esto es antes de arrancar, recordemos, ¿eh? A mi gusto es demasiado melodrama. Se levanta en algún momento. Hay como unas disonancias, unas escalitas cromáticas que me hacen ruido. Medio melodramático, esto ya me lleva a un lugar distinto. Bueno, y estas son todas las que van a combatir, las que van a competir. No, dame una más. Malaysia Airlines Boarding. A ver, vamos a hablar de Malasia. La última, ¿eh? A ver, Malasia, ¿a dónde te lleva? ¿A dónde te lleva? Dobla acá a la derecha y andate a la concha de tu hermana. Cerrá los ojos conmigo, no seas boludo. No seas boluda. Ah, Malasia es medio William Wallace, boludo. Uy, Malasia pinta corazón valiente, ¿eh? Tipo... ¡Yo soy William Wallace! ¡William Wallace medía 2 metros! ¡De poronga, hijo de p***! Medía 2 metros. ¿Por qué lo dice tan brusco? Ahí se me fue a otro lado. Me fui de Escocia. ¡Oye! ¡Me fui a Danza Coduro! ¿Qué es esto? ¿Guarda que me lleva? ¡Ey! Y es que me da cierta confianza para volar Malasia, ¿eh? ¡Ey! Me da cierto groove. Me gusta como esta cosa... Oye, Billy, cuando llegue a destino voy a patear tu maldito trasero. Esa cosa sinuosa, ¿no? Me da confianza, me da confianza, me da confianza, me da esperanza, me da confianza y me da esperanza. Bueno, gente, de todas estas compañías aéreas me gustaría que ustedes me digan cuál fue la que más les dio confianza. Con cuál música ustedes abordarían de la mejor manera. A mi humilde entender y mi humilde criterio, no es por nada, no tengo ningún contrato con nadie, pero la primera que escuchamos, la primera compañía que escuchamos me pareció muy tribunera. ¿Cuál era? Emirates, ¿no? Me pareció muy tribunera, como que me dio esa cosa más de que me siento en casa. La volver a poner. Para mí es la que más me gustó, ¿eh? Ustedes me pueden dejar en los comentarios cuál les resultó más agradable como para volar. Imagínense el momento. A ver si es... La voy a escuchar por segunda vez, a ver si... ¿Eh? Sí, me volvió a causar la misma sensación. Es como que previo al vuelo, es como que ya me la levantó ahí, ya me para la verga. ¡Canten! ¿Vieron qué tan influyente la música? Un tiempo que fue hermoso y fui libre de verdad. ¿Ven lo que les digo? Señor, temo que enloqueció de poder. Bueno, me lo pueden dejar en los comentarios. La verdad que Emirates para mí es la mejor música pre-vuelo. Me lo pueden dejar ahí. Y ya saben, nos volvemos a encontrar próximamente. Cuídense, sepan que los quiero mucho. No se olviden de comentar, de suscribirse y por supuesto de darle like al video. Cuídense, nos vemos. ¡Vamos a morir! ¡Estamos perdidos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdirijillos! ¡Estamos perdidos! ¡Perdidos, me oyes! Hombre, es un poco atrevido.